¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Estamos aquí en la Magisterial 1 en la Iglesia de Cristo Rey. El día de hoy venimos con María de Jesús a festejar y celebrar sus 15 años. Y pues nada, nosotros ya estamos aquí listos, preparados para llevar a cabo este bonito evento, esta fiesta de 15 años de María de Jesús. Y pues miren, ya está acá ella. Y pues bueno, aquí en esta iglesia nos estamos encontrando las invitaciones de las fiestas de San Rafael Arcángel en los Arrojes de Zacatecas. Y pues aquí algunas informaciones. Y pues que tenía mucho que yo no entraba aquí a esta iglesia de Cristo Rey. Vean qué bonita está. Y pues mejor conocida como Mari o Marichuy. Ahí la vemos a la quinceañera. Pero nosotros vamos, saludos, buenos días, buenas tardes, ya tarde. A la hora que nos vayan a estar viendo, ahí vemos a la quinceañera en un hermoso vestido color. Es verde, verde, muy bonito, verde turquesa, ¿o qué? No, verde esmeralda, un verde esmeralda, su arreglo floral. Y pues nada, vamos a entrar aquí a la iglesia a persignarnos. ¿Cómo están, muchachos? ¿Qué onda, niña? La tercera para iniciar. Sean todos bienvenidos a esta celebración. Es el Señor quien nos ha convocado a participar como asamblea eucarística, que es el memorial de su pasión y muerte. María de Jesús, acompañada de sus padres, familiares y amigos, y la comunidad aquí reunida, quieren dar gracias a Dios por todas las bondades y beneficios que han recibido del Señor, especialmente por sus 15 años de esta hermana nuestra. Avancemos hacia la carta de la Santa del Señor. Yeah.
uniéndonos a la gratitud de los papás de María de Jesús Aníbal Macías, lo hacemos haciendo un acto de humildad, reconociendo los pecadores e implorando el perdón de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios tenga misericordia de todos nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Sufrir fue provechoso para mí, pues aprendí, Señor, tus mandamientos.
San Lucas. En aquel tiempo, los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a Jesús: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó: Vi a Satanás caer del cielo como el rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien que sus nombres están escritos en el cielo. En aquella misma hora, Jesús, lleno de júbilo en el Espíritu Santo, exclamó: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Volviéndose a sus discípulos, les dijo aparte: Dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyen. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor. Tomen asiento, por favor. En esta acción de gracias que le damos a Padre Dios por 15 años de María de Jesús Santiva Macías, hemos o he tomado el esquema de la Eucaristía, de las oraciones por la familia. ¿Por qué? Porque la vida crece, se desarrolla y se custodia en la familia. Si no tuviera familia María de Jesús, ¿quién le celebraría? ¿Quién le celebraba sus incendios? Si no tuvieran ni papá, ni mamá, ni hermanos, ni hermanitos, así como que suelta en el mundo, pues no hay. Entonces la familia es muy importante. La familia es esa estructura humana, afectiva, emocional, espiritual, que es como el andamiaje por el cual se va esa plantita que es la vida, que es e inicia en un hijo, una hija. Ya ven que hay esas guías que van por la pared, que les ponen como una guía, con las palas, las uvas, el arbolito que se siembra, cuando se le va interesando, se le va dando forma. Así es la vida. ¿Y quién da la forma? La familia, mi padre, mi madre, mis hermanos. La familia que me acoge, la familia que me sostiene, la familia que me alimenta, que me apoya y que está con nosotros. Gracias, Señor, por la vida. Y al darle gracias a Dios por la vida es agradecer por mi familia. Principalmente nuestros padres, que fueron los medios por el cual el Señor me otorgó el don más precioso que tengo y que tenemos, que es la vida. La vida. La vida que es amor, que es libertad, que es vitalidad. La vida que es movimiento, cuando algo se mueve está vivo. En cambio, vemos la muerte que es. La muerte es dolor, es tristeza, es inmovilidad, es llanto,
respuesta que envió a sus 72 discípulos a predicar el Evangelio, ahora regresan llenos de alegría. Señor, hasta los demonios se nos han sometido en tu nombre. Y el Señor afirma: he visto caer a Satanás como un rayo. Hay cosas o hay ciertas situaciones que atentan contra nuestra familia, y no nada más contra la familia, sino contra la vida. Vemos como decía hace tiempecito, como hay personas que con la mano en la cintura le quitan la vida a otra persona. Lo más valioso, la existencia. ¿Con qué derecho? Si nosotros no somos dueños ni siquiera de nuestra propia vida, y si lo decimos, llegamos a decir, es que es mi vida, no, no es mi vida, es un don que Dios me la dio y que Dios también me va a pedir cuentas. Es como si, un ejemplo muy, muy humano, es como si a cada uno de nosotros se nos diera una vela encendida, el Señor diría: toma, te doy esta velita, esta luz, manténla encendida. Va a haber muchas cosas que te la van a querer apagar, muchos bienes, agua, tempestades, pero tú la vas a mantener encendida. Y quiero que cuando regreses, esa velita esté encendida. Tú cuida que no se apague. Así es la vida. Dios nos dio la vida. No nos la dimos a nosotros mismos. Por eso, las obras de Satanás son aquellas que quieren apagarnos la vida. No son, pero principalmente la vida espiritual, no la vida física, que puede llegar a ser. La vida de la fe, la vida de la gratitud, la vida de decir gracias papá, gracias mamá, gracias hermanos, gracias familia por acogerme en su hogar. ¿Cuántos niños no nacidos? ¿Cuántos niños no nacidos que son asesinados en el vientre de su madre? Eso es cruel. Son criaturas de Dios en su primera fase, pero eso no deja de ser humanos en su primera fase, y que nos matan con ese argumento de que es mi vida. Y no, no es mi vida, es una vida que está iniciando adentro del vientre de una mujer que me da la vida, pero que sin ningún derecho, ahora que ya es un derecho, podemos acabar con esa existencia. Es Satanás, no es el Evangelio, que quiere opacar, que quiere acabar con esta existencia. María de Jesús agradece de la Madre Dios y que esta gratitud, esta Eucaristía en tu corazón también ofrezcas a Dios esta acción de gracias por tus papás, por tus hermanos, por tus hermanas, tus abuelitos, tus tíos, toda la familia. No hay como nuestra familia, no hay como la familia. Llegamos a un lugar desconocido, pues sí, bienvenido, pues sí, pero la familia es la familia. Por lo tanto, hay que cuidar esa institución más antigua, una de las instituciones más antiguas, que es nuestra familia. ¿Y cómo vamos a cuidarla? Permaneciendo unidos, cumpliendo, o más bien haciendo lo que el Padre Dios nos pide, la gratitud, y no dejar que el enemigo de nuestra alma invada nuestro hogar, nuestro corazón, sino que en el nombre de Jesús lo rechacemos, todo aquello que tienda contra nuestra familia. Porque no nos extrañe que
cuidar la boca sin la traición, pero no es un hijo. La mañana estaba escuchando las noticias de por qué en México ya está disminuyendo mucho la tasa de natalidad. Y decía, es sorprendente cómo ahora, ¿por qué le pasa a las mujeres, a los nuevos matrimonios, decían ahí los comentaristas, la mesa de análisis, el por qué ya no hijos? Es que ahora ya tienen perritos, ya tienen mascotas. Y hay personas que deciden, a mí no me gustan los niños. Este corazón, esa gratitud.
Gracias, mi hermano. Gracias por mi hermana, por mi hija, por mi sobrina, por mi prima, quienes hoy nos unimos a ella para agradecerte todo el don de la existencia. Pónganse de pie. María de Jesús, por el sacramento del bautismo se te infundió nueva vida, vida del resucitado. Tus papás y padrinos se alegraron por tu llegada a esta vida de alegría y movidos por el Espíritu Santo de Dios, te presentaron a la iglesia para recibir la vida eterna por medio de las aguas bautismales. A ellos se les pidió que se comprometieran a educarte en la fe, que la vida divina que recibiste se viera preservada del pecado y se desarrollara en ti cada día de tu vida. Hoy, al celebrar tus 15 años, es necesario que renueves tú mismo y de manera consciente tu propio compromiso bautismal, renuncies al mal y te comprometas seriamente a vivir como una auténtica cristiana, la fe que recibiste de tus papás y padrinos a través de la Santa y Madre Iglesia Católica. Por eso te pregunto, ¿renuncias al pecado para que puedas vivir en la libertad de los hijos de Dios? ¿Renuncias a las seducciones del mal para que el pecado no te esclavice? ¿Renuncias a Satanás, padre y autor del pecado? Sí. ¿Quieres ser Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra? Sí. ¿Crees en el Señor Jesús, su Hijo único, que ha nacido de la Santísima Virgen María, padeció, fue sepultado, resucitó de entre los muertos y ya está sentado a la derecha del Padre? ¿Crees en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de los muertos y en la vida eterna? Esta es nuestra fe, esta es la fe de la Iglesia que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro Señor. Amén. Los demás pueden sentarse. María de Jesús, recibe la Sagrada Escritura que contiene la Palabra de Dios. En ella encontrarás las diversas historias de los hombres y cómo Dios intervino en la vida de cada uno de ellos y convirtió su historia en historia de salvación. Por medio de esta Palabra, Dios quiere intervenir en tu vida para darte la salvación y andes en sus caminos. En ella también encontrarás las palabras, obras y milagros del Señor Jesús para que las veas con amor y con devoción. Al entregarte esta palabra de Dios, debes comprometerte a leerla, meditarla y practicarla para alcanzar así la vida eterna. Yo, María de Jesús, Dios la recibo en señal de obediencia y con el acompañamiento continuo y constante de mis padres y amigos, la leeré y me meditaré y la pondré en práctica. Gracias, papá, gracias, amigos, porque sé que no me abandonaron en este tanto ejercicio que Dios nos confió. Dios Todopoderoso, lleno de amor, que por el gran amor que nos tienes y hiciste que tu Hijo se hiciera hombre en el seno de la Virgen María, por obra del Espíritu Santo, que sufriera la muerte de cruz y que resucitara
entre los muertos. Dígnate bendecir a María de Jesús, que con devoción hará uso de este rosario y de esta medalla en honor a la madre de tu Hijo, orando con los labios y el corazón para que aumente su devoción y a la hora de su muerte, la misma Virgen María la lleve en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María de Jesús, recibe este rosario que es signo del amor a la Virgen María que debes tener todos los días de tu vida. Procura rezarlo siempre y en todo momento para que ella vaya modelando tu corazón, así como modeló el corazón de Jesús. Yo lo recibo por ese amor que le tengo a María, a la Madre de Dios, y le rezaré para que ella me conduzca a Jesús durante toda mi vida y me comprometo a imitar sus virtudes. Padre de Jesús, recibe la medalla de la Santísima Virgen María, estrella de la organización. Lleva la comunidad y dando testimonio de tu vida cristiana en todos los ambientes donde te desenvuelvas. La medalla es un recuerdo de la fidelidad que debes guardarle a la Santísima Virgen María hasta el fin de tu vida. Damos un aplauso a María. Invito a ponerse de pie. Vamos ahora a elevar nuestra oración a Padre Dios. Oremos, hermanos, al Señor que en tu misericordia ha hecho maravillas en favor nuestro, y pidámosle que continúe bendiciéndonos con sus dones, diciendo: escúchanos, Padre. Escúchanos, Padre. Para que el Señor infunda en todos sus fieles un conocimiento cada día más pleno y una participación cada vez más consciente y viva en la acción de gracias que celebramos en la Eucaristía, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que todos los hombres descubran los signos innumerables del amor de Dios en el gobierno del mundo y reconozcan en ellos la mano bondadosa del Creador, roguemos al Señor. Escúchanos, Padre. Para que el Señor derrame sobre los que sufren los dones que su vida necesita y su corazón desea, de manera que puedan dar gracias por nosotros por los favores recibidos, roguemos al Señor. Para que el Señor, que nos ha concedido los deseos de nuestro corazón, nos conceda también al final de nuestra carrera terrenal los dones preciosos de su reino eterno, oremos. Escúchanos. Para que el Señor, que nos concede la vida como un don, siga bendiciendo a María de Jesús, Aníbal y Macías, y ella responda con alegría de su juventud, viviendo de una manera justa y dando testimonio de las bondades de Dios, oremos. Escúchanos. Dios nuestro, lleno de bondad y rico en misericordia, que nos has concedido abundantemente los bienes que deseábamos, escucha nuestra oración y continúa protegiendo con tu ayuda a los que has alegrado con tus dones. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, vamos a presentar nuestro pan y vino. Thank you.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte y proclamamos tu resurrección. Por eso, Padre Santo, estamos reunidos delante de ti, recordando lleno de alegría todo lo que Jesús hizo para salvarnos. En este santo sacrificio que vino en prueba la Iglesia, celebramos su muerte y su resurrección. Padre Santo, que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros junto con tu Hijo amado. Él aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso, llenos de alegría, te alabamos, Señor, porque eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Señor, porque eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Él vive siempre junto a ti y sin embargo está también entre nosotros. Él vendrá al final de los tiempos y en su reino ya no habrá pobreza ni dolor. Ya nadie estará triste y ya no existirá el imperio del pecado y de la muerte. Señor, eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Padre Santo, tú nos llamaste para que recibiéramos de esta mesa el cuerpo y la sangre de Cristo. Concédenos que fortalecidos con la fuerza de este alimento te agrademos más y más, y por la comunión con el Espíritu Santo lleguemos a ser un solo cuerpo en la caridad. Acuérdate, Señor, del Santo Padre, del Papa Francisco, de nuestro obispo Cipriano. Ayuda a todos los discípulos de Jesús para que trabajen por la paz del mundo y sepan comunicar a los demás el don de la alegría. Acuérdate también de nuestros hermanos difuntos que se reunieron en la paz de Cristo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Y a todos nosotros concédenos que con la Virgen María, Madre de Dios, la de su esposo, el Señor San José, y con todos los santos, vivamos algún día en el cielo con Cristo y permanezcamos con Él también junto a ti, cantando por toda la eternidad tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, dirijamos a Padre Dios nuestra oración, canta. Oh,
Padre clementísimo, haz que aquellos que alimentaste con el sacramento celestial imiten sin cesar los ejemplos de la Sagrada Familia de tu Unigénito, para que después de las pruebas de esta vida logren estar en su compañía por toda la eternidad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ahora, para plegar a la Santísima Virgen María, Señor Jesús, tu gratitud a Él, vas a entregar tus flores, pero antes le vas a hacer una oración a la Santísima Virgen María. Ya la misa. Felicidades a María de Jesús, muchas felicidades en tus 15 años. Al rato ya tendremos la oportunidad de
platicar con ella, porque pues bueno, cabe destacar que ahorita son los nervios, las emociones de que todo salga bien de la misa, que todo se lleve a cabo, y pues bueno, ahí vemos. Buenas tardes. Arrímenla para que le salude ya la quinceañera a sus familiares, abuelitos y demás. Vamos a Jerez. La abuela y la bisabuela le dieron las emociones y los sentimientos. Y no traemos cuchara. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, ¿y usted? Bien, aquí, pidiéndonos de salud por mí. Es que yo creo que también me gusta hablarme más, porque siempre viendo lo que quiero.
despedimos, no sin antes agradecerles a ustedes el favor de su atención. Nos vemos en el Salón Jerez, de la misa a la mesa, y vámonos a la recepción y vamos a estar allí compartiendo con todos ustedes los sagrados alimentos después de esta bendición, de esta bonita y emotiva misa de acción de gracias a los 15 años de Mari. Muchas felicidades. Nosotros nos vemos en un rato más allá en el Salón Jerez. Hasta luego.